¿Qué opina de los movimientos para legalizar la marihuana? Bueno, es un movimiento que se ha hecho a nivel mundial. Hay mucho debate todavía en Guatemala respecto a eso. Yo creo que la Federación Guatemalteca no ha continuado ese debate sobre la legalización o no de la misma, pero sí sé y entiendo que es un movimiento mundial y que aquí el presidente actual ha propuesto algo al respecto, pero como que solo lo propuso, pero no se siguió con la dinámica de la discusión y de la conveniencia o no de legalizar la misma. ¿Qué cree de la práctica de la prostitución? ¿Cree que si esta debería ser regular? Ha existido siempre. Y obviamente es, la prostitución es parte de toda una dinámica social que existe y que tenemos que reconocer que se da. Por lo tanto, yo creo que hay países que la tienen legalizada, hay países que no la tienen legalizada, y yo creo que nosotros debemos también de discutir como nación qué tipo de legislación al respecto queremos tener. ¿Considera el aborto como un método de control de la natalidad? El tema de la Constitución establece que nosotros como guatemaltecos, la Constitución y la ley dice que se defiende la vida desde el momento de su concepción en adelante. Por lo tanto, yo como republicano soy un hombre respetuoso de la ley y creo firmemente en que nadie puede violar la ley. ¿Cree que la pena de muerte puede ser una solución contra la inseguridad? También la pena de muerte es una legislación nacional vigente, pero no es positiva porque hace falta lograr culminar el proceso de lo que se llama el indulto presidencial. Antes era un indulto presidencial, eso ha quedado sin vigencia y por lo tanto es importante que el Congreso resuelva sobre el particular, y han habido algunos intentos por resolver el tema de que si el presidente o la Corte Suprema o quién va a conocer ese último estadio del debido proceso para que una persona pueda o no ser condenada a muerte. La pena de muerte es vigente en Guatemala, pero no se puede aplicar. Por lo tanto, le reitero la misma posición. La ley es la ley, no es cuestión que a mí me guste o no me guste, o que si la deba o no deba aplicarla. Si la ley le dice al presidente que hay que aplicar la pena de muerte, la tiene que aplicar con todo el rigor de la ley. ¿Impulsaría la educación sexual en las escuelas? Claro que es importante, porque una sociedad informada, una sociedad educada, una sociedad consciente, se evita muchos problemas de lo que hoy estamos viviendo. ¿Qué opina del matrimonio igualitario? La ley dice que en Guatemala se reconoce el matrimonio entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, si nosotros queremos entrar a ese debate nacional, tenemos que hacer ese debate en donde se toman las decisiones. Y la ley es la que establecerá quién puede casarse con quién. ¿Cree que hubo genocidio en Guatemala? Yo lo he establecido. Yo creo que no hubo genocidio. Publinews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.